que la opresión sea quitada de tu vida ahora, que los pensamientos de esclavitud, temor y angustia desaparezcan de tu mente, que la libertad de Dios se manifieste por completo. Tu Dios es libertad y te hará libre de toda clase de opresión en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice: Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Egipto simboliza todo lo que nos oprime. Son aquellos pensamientos de angustia, de temor, de esclavitud, que no nos permiten vivir libres y en paz. También son los maltratos que recibimos de diferentes formas. La opresión de Egipto era constante sobre el pueblo de Dios. Los egipcios persiguieron a Israel hasta el último momento y por muchos años estuvieron sufriendo por ellos. Faraón es un tipo de Satanás que nos quiere someter y oprimir. En Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice que Jesús anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La opresión es algo que el Señor quiere eliminar totalmente de nuestra vida. Cuando el Señor nos rescata, nos lleva por un camino de libertad. Nos encamina lejos de la opresión. La oscuridad no tiene poder sobre la luz, ni el mal tiene poder sobre la bendición que está en nosotros. Llega el punto final para aquellas cosas que por años te oprimieron. El yugo de la opresión y las injusticias se romperán en este día. Oremos así. Señor mío, tú eres el Dios de la libertad, que libera a los oprimidos y hace justicia a los que sufren violencia. Me encomiendo en tus manos para que me libres de todo tipo de opresión en mi mente, en mi trabajo, en mi economía y salud. Rompo todos los yugos de opresión que haya sobre mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.